provienen de Nicolás Bravo, lo mismo que de Sabidos o Reforma, e incluso se dedican a la actividad de recolección de zacate rojo para palapas en los poblados de la zona limítrofe con Campeche y Guatemala, todos en el municipio de Otompe Blanco. Pero es en otros municipios como Tulum donde venden al menudeo su producto, lo mismo a constructores que a palaperos, o incluso a particulares que buscan reparar o construir un tejado. Son los vendedores que a diario se instalan en la vera de la carretera federal en la zona norte de Tulum, entre el poblado y la zona arqueológica, con 3 o 4 o más camionetas cargadas de zacate por pequeños rollos con costo de 1.50 a 2 pesos cada manojo. Pues allá en las comunidades que le mencioné antes son puros campesinos. Allá no, pues prácticamente no siembran el maíz, puro, se dedican exclusivamente al zacate y en ocasiones al chile jalapeño. Este material no requiere de un permiso especial, como las maderas preciosas, como el guano y todo eso, que eso lo tiene controlado el Profepa y la forestal. Este zacate viene siendo como esos que están regados ahí, no requiere de mucho. Pero las ventas no son fáciles, a decir de Cándido May, comerciante y campesino, que refiere que para vender la carga de una sola camioneta de 3 toneladas, que en promedio contiene 12.000 rollos de zacate, necesitan estar incluso hasta 2 semanas pernoctando en el mismo sitio donde pagan derechos al ayuntamiento y rentan una fracción de terreno elegido. Pese a eso, dice, es su negocio, su forma de vivir, su subsistencia.